Hemos tratado de cumplir al 100% estos días, estos últimos días, desde a finales del mes pasado. Estamos con arduos trabajos aquí en los dos panteones, que lo que es en Nogales y lo que es La Paz. Y bueno, hasta ese momento creemos que vamos avanzando. Creo que esto va saliendo bien. Estamos ahorita en el mero punto de la gente. Se acaba de terminar una misa y a las 5 hay otra. Creemos que vamos bien todavía. ¿Hay algo que se les ha pedido como un favor en especial, ya sea la limpia de ciertos lugares, de ciertas tumbas, o simple y sencillamente ustedes cumplen con limpiar todo el panteón en general? Sí, mire, sí, a veces viene gente a pedirnos por ahí algunos apoyos, y se les brinda con mucho gusto a la gente que viene, que no puede o que son ya muy, muy de avanzada edad. Le echamos la mano ahí con todo lo que se puede, le damos la mejor facilidad. ¿De alguna manera se solicitó el apoyo para limpieza en panteones de fuera de la cabecera municipal de otros poblados? No, mire, no, nada más aquí lo que es el Santiago Pasquiaro. Los otros panteones no nos han pedido ninguna ayuda y si no pidieran, bueno, pues con mucho gusto lo hacíamos. Con imágenes de Andrés Martínez, reportó para el Grupo Garza Limón y Día Díaz.